Un gran saludo, apreciado feligrés, apreciado amigo, apreciada amiga, muy estimado suscriptor de nuestro canal. Bienvenido a nuestra sesión Conociendo a los Santos, nuestros hermanos mayores. Que ellos nos sirvan siempre de estímulo y de ejemplo en nuestra vida cristiana, en nuestra lucha contra el pecado y en la consecución por la virtud. Y nosotros nos confiemos continuamente a su valiosa intercesión. 20 de octubre, San Pedro de Alcántara. Este es un santo que se hizo famoso por sus terribles penitencias. Nació en 1499 en un pueblo de España llamado Alcántara. Su padre era gobernador de la región y su madre era de muy buena familia. Ambos se distinguían por su gran piedad y su excelente comportamiento. Estando estudiando en la Universidad de Salamanca, se entusiasmó por la vida de los franciscanos, porque le parecían gente muy desprendida de lo material y muy dedicada a lo espiritual. Pidió ser admitido como franciscano y eligió irse a vivir al convento donde estaban los religiosos más observantes y estrictos de esa comunidad. En el noviciado lo pusieron de portero, hortelano, barrendero y cocinero, pero en este último oficio sufrió frecuentes regaños por ser bastante distraído. Llegó a mortificarse tan ásperamente en el comer y en el beber que perdió el sentido del gusto, y así todos los alimentos le sabían igual. Dormía sobre un duro cuero en el puro suelo, pasaba horas y horas de rodillas, y si el cansancio le llegaba, apoyaba la cabeza sobre un clavo en la pared, y así dormía unos minutos, arrodillado. Pasaba noches enteras sin dormir ni un minuto, rezando y meditando. Por eso ha sido elegido protector de los celadores y guardias nocturnos. Con el tiempo fue disminuyendo estas terribles mortificaciones porque vio que le arruinaban su salud. Fue nombrado superior de varios conventos y siempre un modelo para todos sus súbditos en cuanto al cumplimiento exacto de los reglamentos de la comunidad. Pero el trabajo en el cual más éxito obtenía era el de la predicación. Dios le había dado la gracia de conmover a los oyentes, y muchas veces bastaba su sola presencia para que muchos empezaran a dejar su vida llena de vicios y comenzaran una vida virtuosa. Prefería siempre los auditorios de gente pobre, porque le parecía que eran los que más voluntad tenían de convertirse. La gente decía que mientras predicaba parecía estar viendo al invisible y estar escuchando mensajes del cielo. Pidió a sus superiores que lo enviaran al convento más solitario que tuviera la comunidad. Lo mandaron al convento de Lapa, en terrenos deshabitados, y allí compuso un hermoso libro acerca de la oración que fue sumamente estimado por Santa Teresa y San Francisco de Sales, y ha sido traducido a muchos idiomas. Deseando San Pedro de Alcántara que los religiosos fueran más mortificados y se dedicaran por más tiempo a la oración y a la meditación, fundó una nueva rama de franciscanos, llamados de estricta observancia, o alcantarinos. El sumo pontífice aprobó dicha congregación y pronto hubo en muchos sitios conventos dedicados a llevar a la santidad a sus religiosos por medio de una vida de gran penitencia. El santo fue atacado muy fuertemente por esta nueva fundación, pero a pesar de tantos ataques, su nueva comunidad progresó notablemente. En 1560, San Pedro de Alcántara se encontró con Santa Teresa de Jesús de Ávila, la cual estaba muy angustiada porque algunas personas le decían que las visiones que ella tenía eran engaños del demonio. Guiado por su propia experiencia en materia de visiones, San Pedro entendió perfectamente el caso de esta santa y le dijo que sus visiones venían de Dios y habló en favor de ella con otros sacerdotes que la dirigían. Santa Teresa en su autobiografía cuenta así algunos datos que el gran penitente le contó a ella. Dice,
Me dijo que en los últimos años no había dormido sino unas poquísimas horas cada noche, que al principio su mayor mortificación consistía en vencer el sueño, por lo cual tenía que pasar la noche de rodillas o de pie, que en estos 40 años jamás se cubrió la cabeza en los viajes aunque el sol o la lluvia fueran muy fuertes. Siempre iba descalzo y su único vestido era una túnica de tela muy ordinaria. Me dijo que cuando el frío era muy intenso, entonces se quitaba el manto y abría la puerta y la ventana de su habitación para luego, al cerrarlas, ponerse otra vez el manto y lograr sentir un poquito más de calor. Estaba acostumbrado a comer solo cada 3 días y se extrañó de que yo me maravillase por eso, pues decía que eso era cuestión de acostumbrarse uno a no comer. Un compañero suyo me contó que a veces pasaba una semana sin comer, y esto sucedía cuando le llegaban los éxtasis y los días de oración más profunda, pues entonces sus sentidos no se daban cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Cuando yo lo conocí, ya era muy viejo y su cuerpo estaba tan flaco que parecía más bien hecho de raíces y de cortezas de árbol que de carne. Era un hombre muy amable, pero solo hablaba cuando le preguntaban algo. Respondía con pocas palabras, pero valía la pena oírlo, porque lo que decía hacía mucho bien. Formidable retrato de un santo hecho por una santa. Los últimos años de su vida los dedicó San Pedro de Alcántara en gran parte a ayudar a Santa Teresa a la fundación de la comunidad de hermanas carmelitas que ella había fundado. Y dicen que buena parte de los éxitos que la santa logró en la extensión de su nueva comunidad se debió a que este gran penitente se valió de toda su influencia para ganar amigos en favor de la comunidad de las carmelitas. Cuenta Santa Teresa que San Pedro de Alcántara se le apareció a ella después de muerto y le dijo: «Felices sufrimientos y penitencias en la tierra que me consiguieron tan grandes premios en el cielo». Murió de rodillas diciendo aquellas palabras del Salmo: «Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor». Santa Teresa escribió: «Lo he visto varias veces en la gloria y me ha conseguido enormes favores de Dios».